Del 22 al 27 de enero se llevó a cabo el Festival Internacional del Tabaco Puro Sabor en Estelí. Patrocinadores que nos han ayudado a que este festival sea un éxito cuando y trayendo a más personas cada año. Superamos la expectativa del año pasado, después de pandemia, tuvimos una gran aceptación de parte de los participantes. Igual repetimos este año con la misma y superamos bastante las expectativas. Este evento se realiza anual. Asisten empresarios y aficionados del mundo del tabaco. Alrededor de 200 participantes de Estados Unidos y de Europa. Sí, este año tuvimos un cambio en el itinerario del festival. Lo estamos realizando totalmente acá en este link. Es un evento muy importante que no solo promueve la industria, la proyección de la industria del tabaco. Por supuesto, ya sabemos que juega un papel muy importante en la economía nacional y ha venido de forma ascendente, creciendo. Es muy importante para nuestro país, para nuestro departamento, para nuestra ciudad específicamente. Y ya son 11 ediciones de forma exitosa que la Cámara Nicaragüense de Tabaco pues viene promoviendo, ¿verdad?, este evento. Esta industria genera más de 65.000 empleos en la zona norte, consolidándose como un pilar fundamental para la economía de esta región. Lo que somos cámaras somos 26 fábricas, pero fuera de la cámara tenemos alrededor de unas 50 fábricas. La cantidad de empleos más o menos que se genera son alrededor de 65.000 en todo el departamento, incluyendo Madrid, Nueva Segovia. Y aquí local más o menos son 32.000 empleos directos lo que estamos generando. Participan en diversas actividades programadas a lo largo de la semana. Día de campo, donde compartimos con todos los participantes en una finca en Condega de Olivas Tobacco, y en el cual pasamos un momento muy agradable, y ahora estamos con la fiesta de apertura. Mañana tendremos igual visitas a fábrica, a campo y con la cena de todos los días, culminando el viernes con la cena de gala. Llegas a ver muchas cosas y todos los años conoces algo nuevo, aprendes algo nuevo. Hoy mismo aprendí algo nuevo en los fields de los tabacos, y me parece que todos que fumen tabaco, que fumen puros, debieran de venir y experimentar o tener el orgullo de venir y visitar tantas fábricas de tabaco y comer la comida de aquí, la gente, la música, todo. Es un placer venir todos los años. El conocer gente linda, muchos amigos y disfrutar cómo ha ido progresando la industria, ¿no? No solo en las plantaciones, sino que en la fábrica, y recibir el amor y el cariño de siempre. El éxito del Festival Internacional del Tabaco Puro Sabor subraya la importancia de esta industria, no solo como generadora de empleo, sino también como embajadora de la excelencia y la tradición tabacalera de Estelí a nivel global. Les informó Tatiana Ruiz.